Saludos, mi nombre es Amanda y te doy la bienvenida a este espacio de melomanía, melancolía y más. El día de hoy continuaremos con la sección Melancholy Ladies, donde exploramos la vida y obra de mujeres que dedican su arte a la tristeza y oscuridad. En esta ocasión conoceremos la historia de una de las artistas más importantes e influyentes de los últimos años en la escena oscura, que pasó de una fuerte lucha contra sus pesadillas y una gran ansiedad a canalizar todo mediante la música, enfrentando sus miedos hasta llegar a ser realmente icónica en su estilo e importante en la escena musical actual. Esta es la historia de Chelsea Wolfe. Chelsea Joy Wolfe nace un 14 de noviembre de 1983 en Roseville, California, Estados Unidos. Crece en Sacramento. Sus padres estaban aferrados al ámbito artístico, siendo la música el principal eje de su hogar. Su padre era un músico de country, quien poseía un estudio casero y cientos de acetatos, sobre todo de folk y country, géneros con los que Chelsea crecería y amaría por siempre. Su gran talento empezó a evidenciarse a los 7 años, al escribir su primer poema, mientras que a los 9 empezó a crear sus primeras canciones y a grabarlas en el estudio de su padre. Como todo su hogar era musical, para ella se sentía muy natural grabar y escribir canciones. Desde niña supo que los instrumentos con los que más se sentía cómoda eran la voz y la guitarra. Y cabe resaltar que todo lo que sabe de música lo aprendió de manera autodidacta. A temprana edad ya le inspiraba lo oscuro. Veía noticias macabras e investigaba mucho sobre las cosas malas que sucedían en el mundo. Solía grabar sonidos de ambientes distintos con una pequeña grabadora, a veces intentando captar algo de otro mundo. Ella comenta que el patio trasero de la casa de su infancia fue un cementerio, por lo que solía asomarse por un borde para presenciar los funerales que allí se realizaban. De ellos, lo que más la cautivaba eran los cánticos de diversas religiones que solía escuchar en las ceremonias. Alguien influyente en su vida fue su abuela, quien en una casa victoriana muy hermosa practicaba Reiki, aromaterapia y cuestiones energéticas y espirituales que marcaron a Wolfe para siempre. Ella le dijo a la pequeña Chelsea que su voz tenía una tonalidad especial, de encanto, además de que su energía era algo que debía proteger y manejar correctamente. De ella es, quien cree, heredó esa capacidad de recepción energética tan potente. Sobre su abuela, Chelsea comenta: "Mi abuela me crió de una manera en la que los canales estaban muy abiertos. Ella practicaba Reiki y entendía que hay un campo energético al que no todos están abiertos, pero al que yo estaba naturalmente abierta. Puedo sentir las energías de otras personas y asumirlas, casi hasta el punto de fallar si no tengo cuidado". A pesar de tener apoyo en sus creaciones, su infancia fue muy complicada por ser alguien tan receptiva, lo cual la llevaba a aislarse. Le costaba mucho dormir y socializar. Siempre fue vista como una chica rara que no encajaba en ningún grupo. Le daba miedo que alguien la tocara, pues sentía demasiado las emociones del resto y no sabía cómo manejarlas. En su adolescencia, todo empeoró. Chelsea cuenta que empezó a ingerir bebidas alcohólicas desde los 11 años y se acostumbró a hacerlo, pues era una forma de evadir todo lo que sentía y de luchar contra su mente. El momento más difícil para ella ocurrió a sus 16 años, debido a que padecía un trastorno del sueño tan potente, iniciado en su niñez, que la paralizaba cada noche. Tenía sueños vívidos terribles e insomnio. Cuando soñaba, despertaba ansiosa y podía ver aún las figuras de sus sueños o pesadillas. Cuando lograba dormir un poco, despertaba gritando, por lo que sus padres decidieron internarla en una clínica especializada en el sueño. Esta sería una experiencia que la marcaría de por vida,
pues a pesar de ser tan joven, tuvo que ser sometida a diversos tratamientos, tomar muchas medicinas y presenciar escenas bastante fuertes, aparte de sentirse mucho más extraña al mundo exterior, lo que provocó que su ansiedad empeorara mientras crecía. Musicalmente, en cuanto a su manera de crear, indica que desde pequeña ella podía ver la música, observa figuras mientras la escucha o la crea, y cada sonido tiene su forma particular. Incluso puede sentir texturas. Este nivel de sensibilidad permite que con cada canción Chelsea logre plasmar escenas con personajes, objetos, paisajes y más. Su gran imaginación y sensibilidad no solo se magnifica al crear música, pues admite que también ama la literatura e imagina cosas detalladas y escucha sonidos mientras lee. Ella dice: "Soy una persona muy visual. Puedo ver formas y la forma en la que la música se mueve, algo que no se puede explicar con palabras. Por eso me envuelvo mucho en ella, pues siento que soy mala para comunicarme de otras maneras. Por eso quiero hacer esto hasta envejecer". Wolf siempre ha destacado esto en momentos donde le han pedido que defina su estilo, algo que a ella no le gusta responder, pues no desea encasillarse en nada. En una entrevista menciona que simplemente puede llamar rock and roll cinematográfico o quizá un doom folk pop a lo que realiza. Su afán de experimentación, grandiosa estética y sensibilidad le han hecho un gran espacio en el corazón de públicos que aprecian la música gótica, el folk, el metal, el rock en general y la música experimental y avant-garde. En sus obras, la guitarra es su más grande complemento, y ella le añade samples, baterías, synths, toques electrónicos, violines, contrabajos y más. Chelsea se ha definido como alguien tímida, ermitaña y callada, que únicamente en ámbitos creativos y artísticos es donde puede sentirse completamente cómoda. Además, sus pesadillas y desórdenes la hicieron alguien muy preocupada por el macro y microentorno, con gustos muy diversos donde puede apreciar desde lo más detallado hasta lo más minimalista. En cuanto a sus letras, en un principio escribía cosas muy personales, pero decidió no abrirse completamente y hablar sobre cuestiones que le llaman la atención. Por ejemplo, los desastres naturales, la Gran Depresión de Estados Unidos, la era postindustrial y, por supuesto, el arte cinematográfico. Pero también afirma que le gusta mucho plasmar historias que escucha de desconocidos, lo cotidiano o lo que observa en las noticias. Le gusta contarlo a su manera, al igual que cuando decide recrear un cover. Además, creo que vale la pena recalcar que ha realizado muchísimos covers en sus años de actividad, todos con su esencia apesadumbrada y bella que también han encantado a la audiencia. Ella se define como un amante de lo inusual, a quien le inspira el lado oscuro del mundo y que trata de crear algo en peligro de extinción. Sus más grandes pasiones son la música, el cine y la literatura. Sin embargo, también le interesa mucho la fotografía, la escultura y la moda. Mientras crecía, aparte del country y folk, Wolf fue interesándose en otros géneros musicales como el trip hop, diversos subgéneros de música gótica, post-rock, derivaciones de metal como heavy, black, doom, post, new, géneros electrónicos, experimentales, industriales, pop, grunge, dark ambient, entre otros. Chelsea también ha mencionado que siempre se ha sentido atraída por el ruido blanco y las distorsiones. Varias veces ha mencionado a Wardruna como su banda favorita, y ha hecho evidente su admiración por bandas y músicos como Zelda Bajan, Black Sabbath, Rudimentary Penny, Eric Satie, Tones Van Zandt, Bjork, Tricky, Dolly Parton, Johnny Cash, Aaliyah, Sun, Deftones, la música folclórica escandinava y mucho más.
Además, siempre ha estado cautivada por la cinematografía y las bandas sonoras, sobre todo de películas de los años 60 y 70. Adora a Bergman, Lynch y Corey McCabe. Sus bandas sonoras más amadas son Poltergeist, Romeo y Julieta y La Historia Sin Fin. Y considera el final de Melancholia de Lars von Trier como su epifanía cinematográfica favorita. Libros influyentes para ella son Cumbres Borrascosas, Las Uvas de la Ira y otras obras de autores como Marcel Proust, Luis Ferdinand Celin y Sylvia Plath. A pesar de su difícil situación, Chelsea jamás dejó de crear. Y mientras los años seguían pasando, la música siempre fue su compañera. Pero, debido a su personalidad tímida y ansiosa, no se atrevía a compartir sus creaciones con el resto. Cruzando los 20 años, conoce a dos personas muy importantes en su vida, Ben Chisholm y Jess Gowrie. Con Jess funda su primera banda llamada Red Host. Se ganaron varios seguidores debido a melodías bastante frescas apegadas al grunge. Tuvieron pequeñas presentaciones en Sacramento y publicaron un EP. Pese a su gran calidad, el grupo no progresó. Chelsea continuaba sin ningún afán de compartir su música, pues sentía mucha desconfianza de hacerlo y no creía en sus propias creaciones. Su timidez frente al escenario la caracterizaba. Solía taparse el rostro con su cabello, siempre miraba hacia abajo y el alcohol la ayudaba a soportar los shows. A pesar de su miedo a interactuar con el público, ya destellaba una oscuridad muy particular al momento de presentarse, donde, sin duda, su marca era su voz. Red Host se separó un tiempo después. Su amiga Jess se alejó de su camino, pero no sin antes ser fuerte con Wolf y dejarle en claro que tenía que hacer algo por mejorar su fortaleza para poder compartir su música con el mundo, sin temores, ya que poseía un gran talento. Mientras tanto, su amigo Ben se mantuvo a su lado todo el tiempo. Y junto a otras personas, iban registrando fotografías de Chelsea Wolfe desde sus inicios, algo que ella agradece, pues le parece muy valioso registrar los momentos de su arte. Tiempo después, y aún con miedos en su mente, Chelsea empezó a compartir sus primeras obras en YouTube y Bandcamp, sin ningún tipo de esperanza en que se hicieran populares. En el año 2006, varias personas se interesan en ella y la empujan a grabar en un estudio profesional, Mistake and Parting. Sus melodías eran bastante pulcras y las letras sumamente personales. Chelsea toma la decisión de no publicar oficialmente este primer álbum al considerar que las melodías estaban demasiado prefabricadas y las letras la exponían de una manera que se sentía desnuda, vulnerable y hasta cursi. No se sentía identificada con el resultado. Ella ha mencionado que todo esto la llenó de frustración al punto de casi detestar esta creación, por lo que no la acepta como parte de su discografía oficial,
Incluso en entrevistas de años pasados llegó a decir que era basura. Comenta, estaba escribiendo cosas realmente personales sobre mi propia vida y no me sentí cómoda. No quería que mi música fuera tanto sobre mí y tuve que encontrar una perspectiva nueva. A pesar de los sentimientos del artista, este álbum es muy apreciado por sus seguidores, quienes lo consideran una de sus grandes obras. Este incluye temas hermosos como Inside a Girl, Hallelujah, No Luck y Dreamer. En 2007 colaboró junto al artista Terra López en el proyecto Winter Trees, donde publicó un pequeño EP que no tuvo mucho reconocimiento. Intenta algo independiente con Gold y Soundtrack VHS Gold, pero tampoco lo lanza de manera oficial, pese a que más adelante rescataría algunos de estos temas. En 2009, su carrera empieza oficialmente. Chelsea reúne las fuerzas para compartir sus creaciones, confiar en su música y grabar su primer álbum oficial a su manera. Y así, un año más tarde, con mucha más seguridad, sale a la luz el oscuro The Grime and the Glow, un álbum mucho menos pulido, con un sonido y concepto fúnebre y sincero, bajo el sello Pendulous Sound Recordings de Nueva York. Este es el que ella considera como su verdadero primer álbum. Sobre él, Wolf menciona que lo quiso hacer sin reglas y con oscuridad natural, pues simplemente tomó sus instrumentos y se transportó a diversos lugares donde encontraba inspiración y grabó todo. Según ella, es así como realmente quería iniciar su carrera. En esta época, la artista admite que prefiere grabar a tener conciertos, ya que le gusta el ambiente más íntimo que esto le produce. También declara que su voz, con efectos de reverberación, le ayuda a empezar a sentir más confianza al cantar, ya que se siente en armonía con sus instrumentos y le gusta escucharse con distorsiones. Un tiempo después, Chelsea publica Apocalipsis, con su título en griego y una portada llamativa que representa una epifanía donde se ve la realidad de las cosas. Logra capturar mucha más atención del público underground y empieza a recibir elogios por la particular oscuridad de su trabajo. Las letras estaban inspiradas en las imágenes que aparecían durante sus sueños apocalípticos, su obsesión con la muerte, espíritus y fantasmas. Este ondeante de un drone repetitivo con bases pop de antaño. Temas atrapantes que ya irían definiendo mucho más su estilo. Chelsea comenta que se concentró en crear una atmósfera hermosa y caótica. Tras el apoyo recibido, las propuestas de tener conciertos empezaron a multiplicarse. Sin embargo, ella admite que aún sufría de un pánico terrible, al punto que deseaba salir corriendo al ver al público, por lo que decide ayudarse de un velo negro para tocar en vivo. Esto la popularizó aún más, pero sin duda Chelsea no lo hizo para llamar la atención. En varias entrevistas admite que usaba este elemento protector para sentirse invisible. Lo considera como un outfit de marcha fúnebre y tomó la idea de usarlo después de quedar encantada con la fotografía de una viuda de la época victoriana. El velo la ayudó a tener una barrera entre su energía y la del público, y lo utilizó para aliviar su timidez y sus traumas. Poco a poco, de vez en cuando, mientras tocaba, Chelsea empezó a subir su mirada y observaba con un poco menos de temor a las personas que disfrutaban de su música. Wolf comenta: "A veces creo que soy mala en vivo, porque me parece muy fuerte la idea de pararme frente a mucha gente. Es como desnudar mi alma y enfrentar una lucha de energías con el público y conmigo misma. Pero hay ciertos momentos tan perfectos e increíbles que hacen que todo valga la pena". Después de vivir varias veces esta experiencia, Chelsea menciona en una entrevista en el año 2012: "Por fin me estoy sintiendo un poco más cómoda en mi propia piel".
A mediados del año 2012 lanza el álbum en vivo Live at Redbourn. Y unas semanas después, el sello musical Sgt. House de la gran Kathy Pillow, ahora consagrada como una de las disqueras estadounidenses más importantes para grandiosos músicos y talentos independientes, se interesa mucho por ella. Chelsea se siente cómoda con su filosofía y decide firmar con ellos para una gran recopilación llamada Unknown Rooms, A Collection of Acoustic Songs, donde, según Wolf, sus canciones huérfanas se unían para no ser olvidadas y por fin tener un hogar. El folk prima en este álbum, junto a su increíble voz. Muchos de sus temas fueron grabados años atrás, pero no habían sido publicados oficialmente. Todo el encanto de sus atmósferas fúnebres más la profundidad de su performance la lanzan escalones más arriba de lo que ella esperaba, pues empiezan a aparecer propuestas de giras, entrevistas, reseñas, y muchos fans empiezan a halagarla por montones y a reconocer su increíble talento. De este trabajo se desprende uno de sus temas más conocidos, Flatlands. Es así que en septiembre de 2013 ve la luz su tercer álbum de estudio, el gran Pain is Beauty, que le permite hacerse conocida a nivel internacional, además de marcar un estilo especial en su estética, al punto de ser icónica en apariencia y talento. Esto, unido a un sonido pesado, doom, atmosférico, que no teme experimentar entre el noise, lo acústico, electrónico, con melodías fuertes, siniestras y a la vez bastante melancólicas. El lugar donde vivía en ese entonces estaba lleno de ruidos de helicópteros y cuestiones caóticas, lo cual influyó mucho en su sonido. Para el concepto, su principal inspiración fue apreciar la destrucción y el sufrimiento que causa la naturaleza para poder renovarse. En entrevistas ha mencionado que documentales sobre el tsunami de Japón y otros pequeños programas de TV sobre animales sobreviviendo gracias a su instinto en territorios hostiles la impactaron mucho para el tópico de su obra. También temas como la mitología y lo ancestral. El anhelo de Chelsea por lograr que su música sea parte de cuestiones cinematográficas despega aquí, pues el álbum fue utilizado en la película Long de Mark Pellington, que se estrenaría un tiempo más tarde, y muchos de sus temas se popularizaron alrededor del mundo por su increíble singularidad y tenebrosidad, sobre todo por el lanzamiento del video musical Feral Love, canción que posteriormente también sería parte del soundtrack de la famosa serie Game of Thrones. En Pain is Beauty, Chelsea se vuelve mucho más confidente y a la vez valiente, mostrando mucho más su rostro y su cuerpo. Deja a un lado su velo. Descubre que el contacto con el público y sentir su energía de apoyo es bueno, y empieza a utilizar una vestimenta más extravagante y elegante de lo que acostumbraba. Ella comenta que al empezar a relacionarse con esta moda oscura y llamativa, sentía que tenía una armadura que le daba mucha más fuerza y confianza al momento de enfrentarse al público y mostrar su personalidad en todo sentido. Su estilista, Jenny Hensler, de Nueva York, es la encargada de estas grandiosas creaciones. Chelsea también indica que siente que su cabello le da fuerza y le gusta mucho utilizar accesorios que incluyan adornos sintéticos que se le parezcan. Este álbum le permitió entrar en listas de popularidad y la mantuvo girando por meses de manera agotadora para su energía y mente, pero le ayudó muchísimo a renovarse e ir fortaleciéndose emocionalmente y como artista. En todos estos trabajos, su amigo Ben la siguió acompañando como productor, músico de sesión y músico en vivo. ¶¶
En 2015, el hermoso Aves es publicado. Este es particularmente el álbum que más aprecio de la bellísima Chelsea. Son 11 temas que juegan entre el neo-folk, electrónica oscura y metal, que pueden pasar de algo hermoso a una atmósfera aterrorizante de una manera grandiosa. Sus experiencias personales con la parálisis del sueño son la base para el tema de la obra, además de historias muy profundas como por ejemplo la hermosa Iron Moon, que se inspiró en un obrero y poeta chino que se suicidó debido a la monotonía de su rutina diaria y una relación fallida. Ella dice al respecto: Abyss está destinado a tener la sensación de cuando estás soñando y te despiertas brevemente, pero luego te vuelves a dormir en el mismo sueño, sumergiéndote rápidamente en tu propio subconsciente. Los gruñidos y gritos se complementan muy bien con las melodías doom durante todo el álbum. Esta fue una época difícil para la salud mental de Chelsea, pero decidió volver a revivir pesadillas para crearla. Esto significó el inicio de una introspección mucho más profunda para acompañar su arte. Después de tomarse un pequeño intervalo, en 2017 Chelsea vuelve a preparar un álbum icónico lleno de grandes colaboraciones, emociones y estilo. His Spawn se convierte en su quinto álbum oficial y uno de los más importantes de su carrera. Su moda oscura, una atmósfera pesada y más liberadora, personal y violenta caracterizan a este álbum. Al crearlo, Wolf se reencuentra con su vieja amiga Jess, a quien considera su alma gemela musical, con quien tiene una conexión inmediata y decide invitarla a ser parte de la percusión de la banda. Al estar acompañada de Jess y Ben, Chelsea dice sentirse finalmente en familia para crear música de la manera más sincera, además de que ama tocar con ellos. Este acontecimiento causa una gran reconexión con su pasado y decide tener una especie de aceptación y enfrentamiento con sí misma, por lo que la temática del álbum se basa en su ansiedad extrema y experiencias traumáticas con sus desórdenes del sueño y los momentos que vivió internada en aquella clínica cuando era muy joven. De hecho, las paredes blancas que se observan en la portada hacen referencia al hospital donde experimentaron con ella. Migrañas, delirios, desórdenes, medicación y decadencia de relaciones que había evadido durante mucho tiempo se evidencian en este álbum, en temas como Spawn y sobre todo en el tema 60 Psyche, que cuenta con un grandioso video musical. Algo que también le gusta recalcar sobre este trabajo es la importancia y expresión de ira que puede sentir una mujer en la historia y en la industria musical. Algo importante que desahogaría aún más en un proyecto paralelo con su amiga Jess. His Spawn es un álbum pesado, oscuro, pero más siniestro que los anteriores. Además, fue grabado en un gran estudio de Salem, y su producción contó con la colaboración de grandes figuras como el guitarrista Troy Van Leeuwen de Queens of the Stone Age, Kurt Vile y Aaron Turner de Isis, con las voces guturales en Bex. Este álbum fue aclamado por las críticas en todas partes del mundo y también atrajo a un nuevo público hacia su música. Sobre él, Wolf ha pronunciado: "Definitivamente creo que en His Spawn fue mi comienzo de comprensión de que el dolor y el trauma se transfieren y que hay una gran oscuridad en mi familia debido a mi bisabuelo. No suelo hablar mucho de eso, pero es un hombre terrible y arruinó a muchas mujeres de mi familia. Y creo que parte de ese trauma definitivamente se transfirió a mí. Yo también estuve cerca de él cuando era niña, así que naturalmente estará allí". Después de liberar todas estas emociones y memorias en el álbum, decidió que era momento de enfrentar cuestiones como sus adicciones, relaciones, asuntos familiares oscuros, malos hábitos de salud, la idea de envejecer, dolores y sobre todo el aceptarse a sí misma.
Esto la lleva a tomarse un tiempo para su estabilidad. Empieza a ir a terapia y a cuidar su sueño de la mejor manera posible, a la vez de aceptar sus adicciones y empezar a tratarlas. En 2019 renace con fuerza y publica el bello álbum Birth of Violence, donde todo sigue siendo cautivante y sombrío, pero esta vez con una atmósfera que contenía una especie de paz y conexión singular. Su estilo acústico no permitió que su característica oscuridad se disperse e impactó a su audiencia con grandes y hermosos himnos como American Darkness, Deranged for Rock and Roll y Be All Things. Ella comenta: "El catalizador para este álbum acústico fue que estaba empezando a perder la cabeza en la carretera el año pasado, y había una voz persistente que me decía que tomara un descanso o me iba a romper. Estas canciones acústicas surgieron en momentos como una especie de consuelo personal. Entonces decidí bloquear gran parte del año pasado para hacer Birth of Violence y tomarme un tiempo para concentrarme en la curación personal. No es fácil detener un tren en movimiento y no es divertido decirles a tus compañeros de banda y al equipo que necesitas tomar un descanso, pero sabía que era algo que tenía que hacer y afortunadamente todos me apoyaron mucho". En este periodo, Wolf también afirma: "Nunca me conecté con la definición social tradicional de femenino, y he estado expresando mi propia versión de la feminidad desde que comencé, equilibrando mis lados suaves y fuertes, a veces inclinándome más hacia un lado que al otro. En His Spawn y Bird of Violence realmente comencé a abrazar el lado salvaje e instintivo de ser mujer, y puse mucho de eso en la música, el arte y el escenario. Bird of Violence está ligado a ese despertar en mí misma, y quería compartirlo con cualquier otra persona que también pudiera estar sintiendo este tipo de empujón dentro de sí mismo". Chelsea se consagra con una larga fila de trabajos de excelente calidad, con variaciones pero con su esencia intacta en ellos. Se sentía lista para iniciar una gran gira en 2020, sin embargo, la pandemia tuvo que frenar toda esa energía. Esto la motivó a descansar un poco más en su casa en el bosque, donde siente paz viviendo sola. En 2021 volvió a retomar sus giras realizando grandes colaboraciones para cine y otros músicos, a la par de lanzar un sencillo acústico de dos canciones, Woodstock, Green Altar. Realizó varias entrevistas y podcasts en épocas de pandemia, donde se abrió un poco más sobre sus aspectos personales, compartió anécdotas anunciando que se encontraba muy interesada en cuestiones como el tarot y que disfrutaba mucho leer sobre brujería. También mencionó que le gustaría mucho visitar América Latina. De momento se mantiene trabajando para seguir rodando y no deja de crear, pues asegura que lo hará hasta que su cabello sea totalmente blanco. Afirma que los años la han ayudado para estabilizarse mentalmente, pero aún así es una lucha diaria. Un paso muy importante para ella fue haber dejado de ingerir alcohol. Ella dice: "Durante muchos, muchos años fui alguien que dependía del alcohol para obtener una especie de confianza en sí misma que no creía tener. Encontrar esa confianza en la sobriedad y canalizarla en la música fue muy importante para mí". Y hace poco publicó su proceso de 2 años estando limpia de esta adicción. Aceptó su voz y sigue trabajando en sí misma. Musicalmente dice que lo más importante es la voz de su alma, es decir, lo que transmite, más que cómo suena. Como mencioné antes, la primera banda oficial de Chelsea fue Red Host, junto a Jess Cowley, y tuvo otro proyecto llamado Winter Trees, pero ambos se disolvieron en poco tiempo. ¿Quién diría que más de una década después, las amigas reunirían su fuerza para crear Miss Space, un proyecto paralelo donde querían desahogar la ira y un rostro más real de las mujeres que giran
y se mantienen en el medio musical, a la que les han sido puestos ciertos estándares años atrás que ellas desean borrar, gritando con rabia respecto a que no tienen por qué cumplir con cierta estética y demostrando que ellas también pueden portarse groseras, fuertes y hasta asquerosas sin tener que recibir críticas, pues también es parte de su naturaleza. Su álbum debut fue Self Surgery el 29 de mayo de 2020. Su música es atrevida y valiente, un rock metal bastante oscuro que encaja muy bien con su temática. Además, Chelsea tiene muchos remixes y compilaciones extrañas hechas por ella misma. También ha tenido participación en los proyectos de su amigo Ben. En cuanto a colaboraciones, Chelsea ha realizado muchísimas, una más grandiosa que otra, que extenderían aún más este video, así que solo las mencionaremos sin adentrarnos mucho en ello. La primera colaboración notoria de Chelsea fue junto a la hermosa banda de post-metal Russian Circles en 2013, con la preciosa canción Memorial. El mismo año realiza un split junto a uno de sus mentores musicales, King Dude, para después mezclar su oscuridad en Sing More Songs Together. Entre 2017 y 2020 colabora en dos temas con Mercury, en Saudade, el proyecto paralelo a Deftones de Chino Moreno, algo muy importante y hermoso para ella, donde juntos crean un bellísimo himno triste llamado Shadows and Light. Mezcla su talento con otros artistas como Death Heaven. En 2021 realiza colaboraciones bastante notables, un cover con Siu Siu y un álbum entero con un grandioso video musical junto a la importante banda estadounidense Converge. Y perpetra una de las uniones más bellas y tristes en mi opinión, junto a la preciosa artista Emma Ruth Rundle con el single llamado Anhedonia. Y en 2022 se une a los australianos Boos and Wait. Las colaboraciones cinematográficas y de soundtracks también la apasionan mucho y se mantiene activa en ellos. Aparte de Lone, Game of Thrones y otros pequeños cortos, Chelsea aportó con el tema Diana en la serie de cómics Dark Knights Dead Metal y en la banda sonora de la película de terror X de Ty West. Otros datos interesantes de ella que podemos mencionar es que es soprano y sus primeros trabajos fueron compuestos con la antigua guitarra clásica de su madre. Sin embargo, admite que la Gibson ES-335 de 2014 es la mejor guitarra que ha tenido. La formación actual de su banda es Jess Gowry en la batería, Brian Tolao en la guitarra, Ben Chilson, que es multiinstrumentista, a veces en teclados, guitarra o bajo, y ella con la voz y la guitarra principal. Admira mucho el trabajo de fotógrafas como Virgin Cathedral y Nona Linen, para quienes ha posado para fotos realmente espectaculares. También dice que sueña con hacer un álbum de folk puro cuando envejezca. Esta es Chelsea Wolfe, una artista completa cuyo destino parece haber estado ya escrito. Pertenece al arte, a las melodías, a los escenarios y ha luchado muy fuerte ante sus trastornos y emociones oscuras para fluir de la mejor manera y dejar su huella única en la historia de la música. Su mensaje ahora es: intenta sobrevivir otro día y abraza tu lado vulnerable para volverte más fuerte. Como saben, me agrada compartir mis recomendaciones en caso de que sea la primera vez que la escuchan. Fue muy difícil decidir, pero aquí están mis 8 canciones más amadas de Chelsea Wolfe. Mao. Simple Dead. Be All Things. Like in the star, I want to be a thief. Half a Sleeper.
60 Psyche. The waves have come. Spinning Cinders. It day clap when you're gone. Este ha sido el segundo video de la sección Melancholy Ladies. ¿Qué opinan de esta maravillosa artista? ¿Cómo la conocieron y qué les cautivó de ella? ¿Cuáles son sus canciones favoritas? Estaré leyendo sus comentarios abajo y también dejaré todas las redes de Chelsea Wolf para que puedan seguirla y apoyar su arte. Realmente deseo que hayan disfrutado este capítulo. Fue un trabajo muy arduo y sé que es muy largo, pero valió la pena. Recuerda que si te agradó mi trabajo, puedes seguir mis redes y suscribirte. Pronto habrán más sorpresas, historias y melodías para compartir. Recuerden que el arte es el mejor escape a todo. Que la música siempre los abrace. Hasta una próxima ocasión.